Bueno, vamos a ver pesquero desde arriba, gente. A ver. Se me hace una lesión, ¿no? Ahí. Mira cómo está el agua. Si está el agua es más, ¿cómo crees que sale la cosa hoy? Vamos al lío, señores. Aquí estamos, playa de Guayno. Hacha de ratejo bueno. Me gusta el bicho, lo vaya a ver. Va a salir para noche. Hay un poquillo de ola, puede ser que sea festivo. Tenemos cebo para todo, cebo para bicho y cebo para entretenernos con lombriz. Bueno, ahora lo presentamos, sí. Venga, Leo. Bueno, gente, ya los compañeros de allí nos han quitado el sitio que siempre tenemos nosotros, pero vamos a probar aquí, que no sé ni cómo estará el suelo. Además, ¿tú cómo piensas que estará esto? Vamos a plantearlo, a ver si hay piedra o hay arena aquí, en este lado. Bueno, que el pescado lo anda todo. El pescado lo anda todo. Si vamos a pescar cerca, o sea, que no creo que atrasquemos. Pues ya está. Lo mismo jale que el bicho. Mira cómo está el agua. El lío. Bueno, gente, avisado al suelo, a la catalana. Estamos buscando un pececillo a ver si da el porte para... Abajo del todo. Para echarlo al vivo. Me ha pillado comiendo, gente. Comiendo me ha pillado. Vamos al lío, a ver. A ver, con el 16, ¿sabes? ¿Tú ya manejaste con eso? Esto ya he perdido la práctica, ¿no? Llevamos tantas jornadas. Ahora se va a pegar un tiro en pata que va a partir. Con hilo gordo. Cuidado. Ahora hay sensibilidad, despacito. Va a mirar. Mira un besugo. Yo digo que es besugo. No. Esto es más grande que besugo. Sí, está lejos, pero eso tú no sabes. Yo también le metí a gusano, pero he tirado cerca y enrocado. No, viene. Enrocado, ten cuidado que hay roca ahí la. Ya, no sé lo que estoy haciendo. Pero bueno, también lleva fino. Tampoco puede. Tampoco puede. Es un 16. No, pero tú no pares de recoger. Viene. Está tirando, está peleando. Mira, gente, luna llena hoy. Luna llena, besugo. A ver si viene como el del otro día, con el ojo un poquillo saltoncillo. Esa es calidad. Cadáver. Ya sabes, el último vídeo, gracias familia por todo el apoyo que tiene. Aquí estamos otra vez dándolo todo. El topi se coronó. Estamos de nuevo en Guayno, aunque en nuestra parte no hemos podido ponernos hoy. Hay unos compañeros. ¿Cómo ha llegado tarde hoy? ¿Viene ya por ahí? Vamos a verlo, que es la cara. ¿Dónde están, eh?
así se te enrocan, ¿eh? Busca piedra. Claro, te lo he dicho. Busca piedra ahí. ¿Eh? Te lo he dicho que hay piedra ahí. Busca piedra. Te he dicho que a ver si se enroca, pero eso, porque ahí te he dicho ahí tienes que recoger un poco más rápido. Nada, pues déjalo. Digo, aquí está la piedra en la orilla, tío. Claro, hay mucha piedra ahí, tío. De piedra, madre mía. Con razón enrocado. No sabía que había tanta piedra ahí. Con razón enrocado yo, gente. A ver ahora para sacar ahí. Porque yo creo que una herrera pañá. A ver si la misma herrera lo saca. Déjalo ahí flojo y a ver si se menea. Está trancado. Que en la orilla. En la orilla hay un. Una pila piedra ahí. Hostia, pues no sabía que había tanta piedra ahí. Claro, es que te lo he dicho que he enrocado yo. Ahí sí que está aquí. Bueno, vamos a dejarla aquí un ratillo. Y a ver qué pasa. No graba bien. Enfoca la punta. Está enganchado. El otro ha morrado la caña entera, para adelante. Este hace tironeo. Es más chiquitillo. El otro hacía así un boom. Sí, no, pero el otro doblaba la caña. ya. El otro es lo más grande. Es un besuguillo, eso va a venir bien ahora. Para echarlo, venga, tírale, Joaquín. La tiene, ¿no? Venga, vamos. Vamos, de familia, que hemos perdido ya uno, no queremos perder más. Pero yo voy a probar todo el agua, Aquí no atrancamos más ya. Aquí a la pesca de nuestro amigo, ¿no? Como el saco el sargo. No, pues no va ni tirando. A ver si no viene. Es que es un pescado chico. No, lo llevo loco perdido por el agua. Tiene que venir. Ahí viene, ¿no? No viene. Oh, ah. Se la ha comido, pero no viene. ¿Se la ha comido otra vez? Oh, otra vez la han dado. No, pues pescaba al principio, tío. A lo mejor la. Pues ha soltado. A seguir, gente, a poner otra. El chico quiere comer, el chico quiere salir. Bueno, gente, mira que ha sacado aquí el Esmae. Una herrerilla. Una herrerilla que medirá 20 y pico centímetros. Da la talla, pero que venía con sangre. Claro, y no he podido salvarla. Venía con un anzuelo grande, pero venía con sangre y ya no he podido. Y esta, no. Pues no la vamos a llevar para comérnosla. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Es falta algo que la acompañe. Más vacío que esto que está. Una pila que se ha escapado. Muchas picas fallidas. El gordo no quiere comer. Pescado ahí que se ha entonado ahí, se ha entonado. Sí, es que lo que pasa es que esta playa nos gusta aquella parte. Aquella más. Parte nos la han quitado hoy. Hoy hemos llegado tarde. Hemos llegado aquí. Me he despistado 20 minutos y me han quitado la zona. Y está esto lleno de piedras, enganches. Estamos pescando más lejos para no enrocar. Pues bueno, pues vamos a ver cómo termina la noche. A ver. Y ya el ratillo que queda. Al Leo. Sí. A ver, familia, parece que está tocándole la cañilla ahí otra vez. Que llevamos toda la noche para pillar un vivo. Y que si quiere. ¿Viene? Sí. Pesa, pero. Vamos, Joaquín, que esto ya tiene que salir algo. Yo creo que tiene que salir algo ya. ¿Eh? Ahí parece que viene algo, ¿no? Un besuguillo. Vamos, besuguillo, esa familia. Este va preparado. Vamos a prepararlo. Al mío, al lío. No sé qué está a punta, pero ha pegado el tirón, lo se ha puesto en banda, se ha tensado. Aquí coreana, gente. Se levanté más que me pensaba que era el vivo. Qué susto pilla, coño. Pero está en banda, total, hay que sacarla. Está en banda, voy a sacarla. Claro. Junto a la linterna en la pantalla no. No, hombre, no. Es grandecillo. No, no llevo nada.
¿Sí? Estoy tirando en la cambiada. Ahí, ahí, ahí. Ahí sale algo. Ahí sale una herrerilla. Estarte elegido ahí machacando siempre. Se ha escapado. Oh. Sí, no, si viene conmigo. Se ha escapado. Es que como tenemos que recoger rápido, que hay piedra ahí en la orilla, pues es lo que tiene. Anzuelo chico, pues no. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Anzuelo chico, pues se desembucha. Pues el anzuelo tampoco es tan chico, pero si fuera más chico no se escapaba, pero claro, tenemos que pillarlo vivo. A seguir, ¿no, Joaquín? A seguir, machacando. Nos queda por lo menos una orilla. Orilla y media nos queda. Y la noche está perfecta. La noche está que mira cómo está la luna ahí. Y la luna está perfecta ahí. A ver si quiere moverse las cañicas. ¡Al lío! Ahí estamos, gente. Otra tanda de comentarios aquí a suscriptores fieles. En primer lugar quiero mandar un saludo al Tope, que se ha lesionado jugando al fútbol. Le mando un saludo desde aquí, que se ha partido el pie, pobrecito, macho. Por culpa del fútbol se ha quedado sin pesca hoy. Aunque hoy la cosa ya estoy viendo poca. Hoy no estamos en nuestra zona, hoy nos venimos más para la derecha y aquí ni fu ni fa. Pero bueno, ya está, así es la pesca. Allí hemos tocado esta playa, sabemos lo que hay. O sea, que vamos a leer unos comentarios que hay aquí del último vídeo. Vamos a elegir 4 o 5, ¿vale? En cada vídeo que subamos, elegir 4 o 5 y un poco ya más fuerte que el escuche. Mandamos saludos. En primer lugar, Chico, 63-62. Mi Tope se sale, por fin se coronó. La eterna promesa del subcasti. Seguía así, familia. Un saludo, Chico. El Tope se coronó. A la próxima le tocará a Joaquín ya, ¿no? Yo ya... No sé qué decir. Antonio Holguín Chico. Sí, señor. Buena jornada tuviste. Ya era hora de poder sacar algunas capturas buenas. Saludos. Ahí está. Llevamos una buena racha de dos jornadas sacando y pesca. Pero mira, hoy, por lo que sea, no quiero salir a bordo. Hoy no más que morrar ya. Vamos a mandar también saludos aquí a... Hoy lo que pasa es que hay pleamada hasta las 5 y pico de repunte. Sí, no, y a las 2 nos vamos ahí, hoy. José Francisco Ruiz Terapia. Chelo. Enhorabuena, fiera. Sois dos cracks y buena gente rabiada. A ver si un día bajéis por nuestra zona y echamos un ratico a todos. A darle duro. Ahí está, nada más que me digas de dónde eres, claro, y si eres de por aquí cerca, vamos y echamos una jornada ahí, todo guapa. Y así es. No, si eras de... Uy, creo que estaba. A ver si eras de Huelva por ahí, para tener una excusa para ir para allá. Ahí está, eso está bien. Cristian Gutiérrez, grande ese Tope, ahí está Cristian, un saludo, máquina. Tope ha sido el protagonista de la noche. Ahí está, y User NP, buena pesca, ahí está, saludo. Bueno, gente, ya está, que estamos aquí de pesca, que seguimos machacando, pero que ya está, que a ver si los bichos todas las noches, si salieron todos los vídeos un pesca gordo, sería la hostia, macho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La pesca es así. No, hoy estamos con la anchoa, que ya no es la temporada, ya ha terminado, ya, pero bueno, yo es que lo que pasa es que como no la he catado, estoy siempre insistiendo, pero creo que esta noche ya va a ser la última. Que va, podemos comprar unas caballillas, pero que va, tenemos dos cañas pescando la anchoa toda la noche, pero que no. Y el robalo, pues esta noche tampoco ha habido temporada, esta zona de piedra nos está dando un poco por saco. Hemos partido dos veces, pero bueno, poquillo a poco, y ya está. Y no quiere salir el bicho, está la agua muy calmada. Ir para el gusaneo si hubiera salido morralleo, pero... Sí, ya no, es que no queremos eso. No queremos eso. Así que vamos a salir o caída de temporada, noche que se pueda. A un día que veamos que... Y eso. Y ya está. Hay que ir a lo seguro, ya. Al bicho seguro, así. es lo que hay. Pues bueno, gente, bueno, vamos a seguir, esperamos que cuando cortamos el vídeo ya veáis el bicho ya capturado esta noche.
Venga, ¿qué dice Joaquín? El mismo roncado que he tirado y se ha tirado en banda. ¿A qué banda? A ver qué tiene eso. Ahí, ahí, ¿eh? Sí, viene algo, ¿no? ¿Qué viene ahí? ¡Uy! ¿Qué es, un zarguillo? Vamos a ver, hostia, por lo menos están dando la cara los zarguetes. Este es el gusaneo, A ver, échatelo ahí a la cara que lo vea, ahí arriba. A ver, sí, está bien. Bueno, se anzuela y para el agua. Yo pero desembuchado. Sí. Ah, pues estoy al lado. ¿Es un sargo o qué? No. No es sargo. ¿Es vidriero o qué? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Mojarra. Yo creo que es mojarra o es algo, no sé. Esta familia. Vamos a ver si desembuchamos. Y al agua. Algo de algo. Ahí tenemos las cañillas. A ver si se quiere darse. Nos queda ya media orilla que está aquí. Joaquín. Vamos a desembucharlo y lo echamos al agua. Familia, seguí. La gente, ya la jornada, ya mira. El cinturón puesto que nos vamos para la casa. Ya finiquitado. Ya habéis visto la cosa como está. Una playa que no la conocemos. Piedra. Hemos partido. ¿Cuántas veces partimos, Tres. Tres veces. Bueno, pues la anjoba ya se ha terminado la jornada. Y ya hemos estado con una caña con el pulpo y probando. Y sacando algún pececillo pequeño para echarlo, pero... Claro, pero nada, el pececillo pequeño lo tiene que soltar. Estaba vivo y se merecía vivir. Y un besuguillo que hemos sacado también, que lleva un rato ahí, venía con sin cabeza. Alguna jibia. Aquí jibia. La jibia se la comió. Nosotros no vamos a la jibia, pues no se puede, pero que sí. Pues nada, gente, esta playa ya la vamos a echar a la cruz. Esta playa ya... Nos vamos a nuestra zona. Tras. Y si vemos que hay gente, nos vamos. Sí, nos vamos a otra zona. Pero bueno, ya está, hay que intentarlo. Intentarlo, hemos probado, bueno, así que está al lado una de la otra, pero es mucho cambio. Pues nada, gente, vamos a ver la siguiente jornada, siempre en busca del bicho. No vamos allá al gusaneo, al bicho. Venga. Venga, al lío. Al lío, gente.